presidente de la Diputación de Badajoz, don Francisco Cortés, presidente de la Diputación de Badajoz, don Cáceres, y director general de Deportes. Esta es la sabia nueva del ajedrez en Extremadura, porque se trata no solo de ganar campeonatos, sino de generar también cartera. Para eso hay un plan muy didáctico con su gran delegado maestro, nuestro Manuel Pérez Candelario. Programado campeón de la Liga Nacional, una jornada justo antes de que se lanzara el torneo. El líder se recordará para siempre aquel viaje a Turquía donde se proclamó campeón de Europa y allí llegó el nombre de Extremadura. Bueno, pues estos son de verdad los que mueven los peones del deporte extremeño. Continuamos del ajedrez. Volvemos al fútbol sala. Antes teníamos a la Extremadura, nuestro único representante en la división de plata masculina, pero en la femenina hay otro equipo de una localidad.